Desde hace 2 meses, vecinos de la colonia Agrícola Oriental en Iztacalco han reportado a las autoridades las pésimas condiciones en las que el agua potable llega a sus casas. Han levantado reportes a las autoridades y hasta el momento, solo dicen, son ignorados. Sale el agua caliente, 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 como si fuera recién salida del boiler, con aroma a azufre. Horrible, miren, me acabo de lavar las manos y empieza a salir una nata completamente blanca. Por lógica, no nos podemos bañar, no lo podemos utilizar para lavar trastes. Tenemos que estar nosotros comprando agua. Los problemas a consecuencia del agua sucia son en la piel y en su aseo personal. El agua es imposible de servir incluso para lavar un plato o un vaso. Sí, mija, al primer día que empezó a salir el agua, al siguiente día, luego en la cara sí, vio ella que tenía toda la alergia. Y sí me decía ella por qué fue, y fuimos viendo que fue por lo de el agua que está saliendo caliente. Ya hemos pedido ayuda, fuimos a Protección Civil, nos hicieron favor de venir y el señor nada más se rió de nosotros. Él dijo que él, su esposa lava, hace la comida, toman agua, se bañan, y yo lo invité que tomara tantitita agua. Con 2 cucharadas me conformaba y no lo quiso hacer. Los negocios de alimentos de la colonia, dicen los vecinos, utilizan esta agua. Es muy complicado hacerlo con agua de garrafón por el elevado costo que les generaría. Las tortillerías que hay aquí están utilizando esta agua. Entonces no sabemos qué nos pueda repercutir en cuanto a salud, porque son aguas azufradas, aguas termales. Entonces huele muy feo. Y sí nos preocupa mucho, porque ya para 2 meses y no vemos solución, sí es un problema ya. Esperan la pronta respuesta de SACMEX para solucionar esto de una vez por todas. Telediario Ricardo Solavac, Ciudad de México.